Para mí es un orgullo ver, dar el voto sí, porque ya voté y sí, pues natural. Y se comprende que voté sí, como por la nueva constitución. Es un honor hacerlo aquí. En primer lugar, en Holguín, como se dice por los holguineros, la patria chica de Fidel y Raúl. Sin ellos no hubiera sido posible tampoco una constitución como la que hoy estamos sometiendo a la votación del pueblo. Es decir, que se puede hacer una constitución como la que nosotros hemos hecho, progresista, para respaldar los derechos de todos los cubanos en un momento como este, solo por existir la revolución. Por eso pienso que es lo fundamental, los artífices fundamentales de que se logre esto fue en primer lugar el comandante jefe Fidel Castro, muy presente en todos nosotros hoy, y el compañero general de esto, Raúl Castro, que dirigió además la comisión que elaboró el proyecto de constitución, que se llevó a la Asamblea Nacional y posteriormente, ya aprobado por esta, se llevó al pueblo. Al pueblo, que únicamente una revolución como la nuestra, es posible hacer eso, llevar a todo los rincones del país, a que apruebe el pueblo la constitución, a que dé sus opiniones, como se recogieron todos, y prácticamente ustedes han oído más del 50% del proyecto inicial, después de llevarse a estudiar por el pueblo, pues se corrigió en el proyecto que hoy se presenta a votación. Es posible solamente porque existió antes la revolución. Y como decía yo, la revolución socialista, el socialismo, también es posible porque triunfó la revolución cubana. Por eso decía que es doblemente honor para mí, bueno, en primer lugar, votar por la constitución, aprobar una constitución como esta, junto a todo nuestro pueblo, pero segundo, hacerlo en Oriente, hacerlo en Holguín. Por tanto, nosotros nos vamos de verdad contentos de haber votado, de haber aprobado ya el definitivo proyecto de nuestra constitución y hacerlo en estas tierras orientales.